Mira, es un tema muy, muy relevante, es un tema que lo propone la diputada Susana Prieto, que ha tenido una serie, digamos, ¿cómo se llama? Sido abogada de distintas movilizaciones que ha habido. El tema de las 40 horas es un tema que durante mucho tiempo se ha discutido, algunas incluso sindicatos ya habían logrado eso en los años 80, y lo que se trata desde la esencia sería de que el trabajador tenga más espacio para descansar y dedicarlo a su familia y no las estas jornadas extenuantes que tienen. Entonces tener digamos, trabajar de lunes a viernes y tener tiempo para la convivencia. Sin embargo, es una propuesta en la que no siempre ha sido del todo aceptada por el sector empresarial, porque acordémonos que México tiene una de las jornadas más extensas de trabajo. Se piensa que trabajando muchas horas es más productivo y no se reconceptualiza que si puedes trabajar en menos horas, pero ser más productivo, pues podrían ir a mejorar las empresas. Entonces está en este momento la iniciativa que ya tiene que, aunque se apruebe, aunque ya esté en estas consideraciones, todavía falta recorrer el camino del Senado, de que lo aprueben las otras entidades legislativas. Entonces es un tema muy relevante que sería favorable a los trabajadores si realmente fuera fuera tiempo para descansar, pero lleva otras discusiones. El problema es de que dicen 40 horas y eso es lo que está también detrás. Yo leí el otro día un artículo que me pareció bastante pertinente, dice la letra chiquita de las 40 horas. O sea, estamos pensando en una jornada que sería de 8 horas cada semana, pero ese es el horario, digamos, común. Entonces, de que entras a trabajar y sales en la tarde. Pero en México hay muchísimos que trabajan 12 por 12 o que trabajan un día sí, un día no. Entonces, también habría que ver que esas empresas, como hay una ley federal de trabajo, dice que ellos pueden organizar su tiempo de acuerdo como lo consideren necesario para su empresa. Entonces, quiere decir que a lo mejor puede decirte, bueno, 12 horas, 12 horas, pero aquí me dice 40 horas, pero no me están diciendo, no va a haber el límite de que no tenga que espaciar, sino que va a ir de acuerdo a los horarios que necesite cada empresa. Entonces eso también, o sea, no es porque no puedes homogeneizar jornada, todos van a trabajar lo que se llama semana inglesa, ¿no? Las necesidades de los distintos sectores es diferente. Entonces, va a decir, yo te doy las 40 horas, pero las espacio de acuerdo cómo le conviene a la empresa, no cómo le conviene al trabajador. Eso es lo más importante. Mira, yo creo que es una discusión que tiene el sector empresarial, que estamos muy acostumbrados a eso, a que entre más trabajes, entre más horas ves a tu trabajador ahí, pues más productivo vas a ser. Sin embargo, la economía muestra que tiene una economía de rendimiento decreciente. Si tú tienes a un trabajador 10 o 2 horas, no te va a tener muchísimos buenos resultados. Lo que yo creo que los empresarios, o sea, no, si de llegar a implementar en México, no somos el primer país que lo haríamos. Tenemos muchísimos países que no han hecho. El empresario debería de articular su producción y ver cómo se hacen más productivos los trabajadores. Yo te voy a decir una cosa. Está demostrado que el trabajador que descansa, que el trabajador que realmente es estimulado en su trabajo, es más productivo. Entonces, el hecho de que le reduzca la jornada puede hacerlo más productivo si como empresario inviertes digamos, en la reducción de tus empleos para hacerlos más efectivos en el tiempo que están trabajando. Yo creo que esto, como también cuando, por ejemplo, cuando de pronto se movilizan los trabajadores, se van a seguir las inversiones. Creo que no es tan mecánico las cosas. Yo creo que los empresarios deberían de hacer una serie de estudios que no ninguno de los países que se han ido, digamos, con este horario, pues se han ido a la quiebra. Yo creo que lo que pasa es que seguimos pensando que el horario de trabajo es mejor. Yo creo que hay que reconceptualizar eso. No siempre es eso, sí.